manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva la humanidad, la vida eterna. Los ojos en mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Derramaré de mi espíritu sobre todas las personas. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. Y estas palabras marcaron el comienzo de la iglesia y marcan esta generación, porque veremos visiones, tendremos sueños de lo que va a suceder en este momento. Y si has
del llamado de Dios para ti. Hoy Dios te dice: sé luz, porque ese es el llamado al cual Dios te ha hecho. Y Señor, hoy declaramos que nos levantamos como luz en esta generación, que no hay oscuridad que pueda ganar, porque tu luz es más fuerte. Llénanos con esa luz que viene del Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Llevaré tu luz, yo llevaré.